Segunda fecha del torneo de transición 2020, Guayurquiza visitó a Rosario Central en Granero Baigorria y la primera jugada de peligro tenía en los pies de Mariana Gaitán, que no logra conectar de zurda y su remate pega en la cabeza del travesaño. Aquí llegaría el primer gol de las guerreras en el partido, centro casi al área, despeja la última línea del central, Caterina Ongaro toma el rebote, dispara, lo bloquean y en el último despeje Vanina Preniger irrumpe en el medio campo para dejar esta gran asistencia a Caterina Primo, que solo tuvo que abrir el pie y poner el primer gol de las guerreras en el encuentro. Festeja con las compañeras, también Germán Portanova en el banco. Primer gol para la cordobesa proveniente de Talleres con la camiseta de Guayurquiza. No se le había podido dar ante Platense y hoy se destapa y debuta en las redes con el furgón. Balón largo para Mariana Gaitán, que se va en soledad. 30 metros para recorrer. Ingresa a la media luna y la pelota se va cerquita del palo. Tendría revancha la gurisa la siguiente jugada. Despeja Álvarez, peina Ongaro y la número 7 toma la pelota, también entrando a la media luna. Ingresa al área y esta vez de zurda. Remata ante la salida de Bianchi. Ponen 2-0 para las guerreras, que ganaban con total justicia. El equipo de Germán Portanova aprovechaba los espacios que dejaba el rival en el fondo con pelotas como esta. Y la gurisa aquí define cruzado para poner el 2-0 de las guerreras. Aquí llegaría el tercer tanto del encuentro. Salida desde abajo de central. Presiona a Caterina Primo, gana la posición y se va en soledad. Gana la posición con el cuerpo también. Entra al área y remata entre las piernas de Bianchi para poner el 3-0 de las guerreras. Merecida ventaja de 3 goles. Premio a la contundencia del equipo de Germán Portanova, que aprovechó bien los espacios en el fondo que dejaba central para poner 3 goles en apenas media hora de encuentro. Doblete para la cordobesa, que se escapó, pisó la pelota, entró al área y definió ante la salida de Bianchi. Todavía en el primer tiempo, salida desde el arco de Rosario Central. Balón largo para saltar líneas. Ongaro es que mete la cabeza para empezar un nuevo ataque del furgón. Recupera la posición Rosario Central, pero la presión asfixiante del equipo de Germán Portanova hace que Falfán recupere. Abre a la derecha para Gaitán. La gurisa levanta la cabeza, mete el balón al medio y Catalina Primo, de cabeza, de palomita, para meter su triplete en la tarde de Rosario. Gran actuación de la cordobesa, que hoy había debutado en la red y ahora lleva 3 goles en su cuenta personal. Ya en la etapa complementaria y con el resultado sentenciado, jugada por izquierda del furgón, sería la última que tuviera en el segundo tiempo. Centro el despeje y la debutante Cintia Rojo, que quiere rematar a derecha y la pelota sale cerquita del palo. 4-0 ganaron las guerreras y la próxima fecha visitarán a Defensor Belgrano.